Verdi. Aquí vivirán juntos por primera vez en casa de Giuseppina Streponi. Este detalle verdaderamente importante se ha confirmado a través de una carta que Giuseppina, recobrando el acostumbrado papel de corresponsal, escribe por Verdi en francés, lengua que él conoce poco. Estoy escribiendo tu carta para la ópera. Ah. Verdi ha aceptado preparar una nueva edición en francés de I Lombardi para el Teatro de la Ópera de París. Seguramente ha sido Giuseppina quien le ha inducido a aceptar este compromiso para retenerle junto a ella en París. ¿Cuál es tu dirección aquí en París? Esta. ¿Calle de la Victoria 13 bis, la mía? La tuya y también la mía. Para Giuseppina y para Verdi, París significa el anonimato de una gran ciudad. Verdi escribe a una amiga. París me gusta, porque en medio de tanto alboroto, creo estar en un desierto. Nadie me conoce. Nadie me señala con el dedo por la calle. Jerusalén, que Verdi ha escrito para París, ha sido representado en la ópera sin gran éxito. Han sido unos apresurados arreglos en francés de I Lombardi. Han transcurrido 6 meses y Verdi sigue en París. Navidad, fin de año, todavía en París. Giuseppina lo retiene celosamente. Giuseppina, escribí a Varese. Varese significa Italia, Busetto. ¿Siente nostalgia de Busetto? Es posible. Le dije que por qué no venía a París. Dice que vendrá. Hernani, cuarto acto, escena primera. El baile en casa de don Juan de Aragón, en Zaragoza. Muy bien. Giuseppina es muy feliz. Esta es la confirmación oficial ante Varese de su relación con Verdi. Ella y Verdi viven juntos en la misma casa. ¿Y esto? Tila, la salida del sol, si alode al creador. Muy bien. ¿Y esto? De este encuentro ha quedado solo una carta de agradecimiento que Varese escribirá cuando llegue a Busetto. Pero estamos convencidos de que Giuseppina dispone de muchos recursos para conquistar a un hombre. Y los pone en juego para conquistar a Varese.
Hernani, Volami, de Hernani, ¿no? ¡Fantástico! Atención, señor Antonio. ¿Qué es esto? Tú sei bella, tú sei bella, pasarela que voy tú. Es Juana de Arco, el coro de los diablos, ¿eh? Y Baresi. Baresi se resigna con la decisión de Verdi y se deja conquistar. Pero con su astucia de provinciano, juega sus cartas con Verdi para llevarlo de nuevo a Busseto. Enciéndela. En los hoteles prefiero esconder siempre los papeles. Lo he traído todo. La finca está en Santa Ágata. A dos pasos de Busseto. Mira. Este es el mapa. Mira. Las tierras son estupendas. Propiedad de los Merli. Lo venden todo, con urgencia. 70.000 liras. Oh, madre mía. Eso es una locura. No, pero son 150 hectáreas. ¿150 hectáreas? Sí. Eso es media provincia. No. Mira. Mira. Es una finca enorme. Fíjate. Viñedos, cereales, ganado y el río Ngina. Puedes tener todo el agua que necesites. Hay una bodega, toneles, 6 corrales. Baresi, que le conoce bien, despierta en Verdi el viejo instinto del campesino. 3, 4, 5 y 6. Pero eso significa tener que echar raíces en Busseto. ¿Por qué? Siempre puedes venderla. No, señor Antonio, no. Quien tiene los pies sobre la tierra no la vende. La compra. Está bien, señor Antonio. Déjeme pensarlo. Aún tengo que terminar ese maldito corsario. Estoy cansado. Déjeme pensarlo. ¿Y cuando vuelva a Busseto? Sí, pero ¿cuándo vuelves a Busseto? Pronto. Pronto. Gracias por su interés. Y por las molestias que, como siempre, se ha tomado por mí. Oh. Señor Antonio, será mejor que lo guarde usted. No lo comente con la señora Estreboni. Bien, como quieras. Y cuando llegue el momento, iré a Busseto. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buen viaje. Bueno, hasta la vista. ¡Buen viaje! Baresi se ha convencido de que, a pesar de tantas promesas, solo Dios sabe cuándo volverá Verdi a Busseto. Si es que vuelve alguna vez. ¡Adiós! Y verdaderamente, solo Dios sabe cuándo volverá Verdi a Italia. ¿Qué pasa? ¿Esos son disparos? Sí. ¿Pero qué pasa? No lo sé. Cierra la ventana. Espera, déjame oír qué gritan. Ha empezado en París la revolución de 1848, portadora de la República en Francia y otras revoluciones en casi todos los estados de Europa. Un momento. No, ten cuidado. No es posible resumir en pocas palabras las razones y las causas de la revolución de 1848. Pero con pocas palabras podemos decir que la época en la que vive un hombre forma parte de la vida de ese hombre. Desde hace más de 30 años, la situación política de Europa sigue siendo la decretada en el año 1814, tras la caída de Napoleón. Mientras, la industria y el capitalismo se propagan, los ferrocarriles unen los pueblos.
¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! Europa está en pleno desarrollo y no se puede permitir que vuelva al pasado. Desde París, la revolución se propaga a toda Europa. En Italia, Milán es la primera en estallar junto con Venecia. Aunque en Venecia las tropas austríacas son escasas, en Milán hay una guarnición de 14.000 hombres. ¡Por aquí, rápido! ¡Vamos, rápido! Y sus tropas en Lombardía están formadas por... ¡Dadme una mano! ¡Vosotros, allí! ¡Ayudadme a volcar este carro! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Viva Italia! ¡Viva Italia! ¡Disparad! ¡Que no escapen! ¡Tened cuidado! ¡Hay más soldados en la cúpula de la catedral! ¡Fuera! 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 ¡Nach links! ¡Los, los, runter! ¡Beeilt euch, links! ¡Sie schießen von der anderen Seite! ¡Feuer auf die Straße! ¡Runter! ¡Die Balustrade! ¡Und drei mit mir zur Kuppel! ¡Hier rüber! ¡Ins Bier! ¡Vamos! 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 ¡Dame otro! ¡Yerke! ¡Yerke! ¡Dense prisa! ¡Necesitan más armas! ¡Cómo duele! ¡Ten valor! Doctor, traen a otro. Le han dado en una pierna. ¡Hay municiones! ¡Corre! ¡Que alguien se ocupe de este hombre! Muchacho. Dígame. ¿Dónde vas? A buscar municiones. Trae vendas para los heridos. ¡Vamos! Han traído más sábanas. Bien. ¿Alguna novedad? No. Voy al hospital a ver en qué situación se encuentran. Se lo ruego, señora. Si necesitan cualquier cosa, pídansela a la camarera. Ay, perdone. Estas vendas no están cosidas. Trae, Giovanna. Gracias. Gracias. Ángela, por favor, encárguese usted de todo, que no les falte nada. Mientras yo voy al hospital. Y recuerde, que no les falte nada mientras yo estoy fuera. Necesitan más vendas en la iglesia y en el hospital. Bien. Señora condesa, los Castiglioni nos envían estas sábanas. Ángela, los Castiglioni nos envían más sábanas. Pase, pase. ¡Cuidado! ¡Nos disparan desde la catedral! ¡Ánimo, disparad! Tras 5 días de encarnizada lucha, el 23 de marzo de 1848, Milán... Milán es liberada. También es libre desde hace 6 días Venecia, donde el pueblo se había sublevado asaltando el arsenal. Estas noticias han conseguido arrancar de... ¿Y qué pasó? París. ¿Qué pasó? La bala me dio aquí. No fue nada, solo un rasguño. No estoy seguro, porque había mucho humo y una enorme confusión, pero... pero alcancé a 3 o 4. Uno de estos días, Verdi escribe... Si me vieras ahora, no me reconocerías. Estoy loco de alegría. Imagínate, en Milán ya no quedan austríacos. ¿A quién le cuenta esto, Verdi? A Piave, en Venecia. Y continúa. ¿Cómo iba yo a quedarme en París sabiendo que había una revolución en Milán? Vine hacia aquí inmediatamente, pero no he podido ver más que los restos de esas estupendas barricadas. En la ciudad había más de 1.600 barricadas.
Desde las ventanas echaban muebles, hasta un sillón como las sillas de los niños, con un agujero. Vaya. Gloria a Italia, que en este momento es verdaderamente grande. La hora de la liberación ha llegado. Es el pueblo quien lo desea. Y cuando el pueblo desea algo, no existe poder alguno que pueda impedírselo. Dentro de poco tiempo, Italia será una, libre y republicana. Como debe ser. Tú me hablas de música. ¿Crees que solo debo pensar en notas, en sonidos? No hay, ni debería haber más que una música grata al oído del italiano de 1848. ¡Bum! La música de los cañones. No escribiría una sola nota ni por todo el oro del mundo. Ni una sola nota. Y sin embargo está lleno de proyectos exaltados, patrióticos. Cola di Rienzo, Congiura dei Fieschi y Vespri Siciliani, Virginia, pero sobre todo, la Batalla di Legnano. La Batalla di Legnano recuerda cómo el emperador alemán Federico Barbarroja es derrotado y expulsado de Italia. La Batalla di Legnano ha marcado el momento de la insurrección e Italia ordena la expulsión del emperador Barbarroja, tan odiado. Italia, italianos, Lombardía, este es su país. Aquí debe trabajar y vivir, en Italia, no en Francia. Desde la casa de Santa Ágata hasta el torrente de Ongina y la aldea de Pidalenzo. ¿Es decir, unas 150 hectáreas? Sí, aproximadamente, maestro. Durante su corta estancia en Italia, Verdi se traslada a Busseto y compra la gran finca de Santa Ágata. Firme esto. Que está muy cerca de Busseto. Ponga papel. ¿Está preparado? Aquí tiene las pruebas que me ha pedido. Bien. Con cuidado, extienda bien el folio. Adelante. Sí, señor. También Mazzini, lleno de esperanza, se encuentra estos días en Milán. Veamos. ¿Eh? Corrija esto, ponga una C. Maestro. Mazzini es un republicano. En el salón... Me alegro de verle. En el salón de Clara Maffei, la mayoría son republicanos y admiran... Tráigame Mazzini. Una carta que hay sobre el piano. ¿Lo escribirá? Sí, claro. Solo usted puede escribir un himno verdaderamente popular. Son versos de Mameli. Suena la trompeta, ondean las banderas amarillas y negras. Fuego, por Dios, sobre los bárbaros. Sobre las traidoras tropas. Suena la trompeta. Verdi vuelve a París por algunos días. Las noticias que llegan de Italia, pocas e inciertas, son cada vez peores. En 5 días, los milaneses han expulsado a los austríacos de Milán. Sin embargo, no será tan fácil expulsar de Lombardía y del Véneto al ejército austríaco. ¡Fuego, por Dios! Un ejército solo puede combatir con otro ejército. Será necesario reclamar la ayuda del Piamonte, único estado italiano que posee ejército. La guerra en estos momentos va mal. Muy mal. Verdi. Adelante. Gracias. Oh, ¡Cárcano! ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces en París? Adelante. Gracias. Por favor. Siéntate. ¿Qué noticias traes de Italia? Ricordi me escribió diciéndome que los austríacos... Han atacado a los nuestros y a los piamonteses a traición. Oh, un desastre, ¿eh? Así es. Pero, ¿tú qué haces aquí en París? El gobierno provisional de Lombardía nos ha mandado a Ferreri Gonzaga y a mí para pedir ayuda a Francia.
Es una súplica al presidente Luis Napoleón Bonaparte para que haga algo para salvar Milán. Queremos que lo firmes tú también, ya que eres muy conocido en Francia. Sí, claro. Dame la pluma, Giuseppina. ¿Hasta dónde han llegado los austríacos? Están a las puertas de Milán. En realidad, han entrado ya en Milán. Clara Maffei, Muccio y otros muchos patriotas, nobles y del pueblo, se han encaminado en masa hacia el exilio. Milán está derrotada y desértica. El esfuerzo de los italianos por llegar a ser una nación ha fracasado amargamente. Los austríacos recuperan Lombardía y esta vez lo hacen sin contemplaciones. Comienza un largo y doloroso periodo de espera que durará 10 años. Una espera durante la cual se reconstruirá pacientemente la liberación. El primer paso del pueblo por la libertad, del cual Verdi había sido la voz. Violenta, a menudo arrogante. Incluso vulgar. Dado que estos eran los sentimientos que expresaba el vulgo, ha terminado. Las nuevas armas serán las de la paciente y cauta labor diplomática, política, de alianzas. También la voz de Verdi cambiará. Será menos impetuosa, más humana y sensible. Los protagonistas ya no serán los coros del pueblo, sino los hombres. Verdi vuelve definitivamente a Italia un año después, en agosto de 1849. Y vuelve con Giuseppina. Estamos en agosto, pero hace frío. Esto es el desfiladero. Al otro lado, tras esa cordillera, está Italia. Volvemos a casa, pero esta vez juntos. Existe cierta melancolía en este retorno. El tiempo ha transcurrido y ahora que por fin han decidido vivir juntos, se dan cuenta de que ya no son tan jóvenes. Verdi tiene 36 años y Giuseppina 34. Van a vivir en el palacio que Verdi había comprado 5 años antes, despertando las envidias entre las gentes chismosas de Busseto. ¡Ya están aquí! Bienvenido, señor Giuseppe. Señor maestro. Buenos días, Antonio. Buenos días. Ya estamos aquí. Buenos días. No te quedes ahí. Recoge el equipaje de la señora. Sí, ahora mismo. El servicio aquí es un poco... No te preocupes. Esto es muy bonito. ¿Va a quedarse ella también? No lo sé. ¿Es su esposa? No se sabe. Trae 6 maletas. 6 maletas. Es muy grande y bonita. Hasta ayer aquí vivían mi padre y mi madre. Ahora están en Santa Ágata. Parece un palacio. Señora, esto es el salón. Pero si es un palacio. El palacio de los condes de Cavalli. Pero, ¿y esto qué hace aquí? ¡Julia! Estoy aquí. ¿Qué desea? Bienvenidos.
Es la ropa de sus padres, maestro. El señor Carlo y la señora Luisa han dicho que vendrán a recogerlas. Bien. Porque ellos, para dejar libre la casa, se han ido a Santa Ágata. Está bien. Lleva las maletas a la habitación de la señora. ¿Y cuál es la habitación de la señora? La que está preparada arriba. Tu habitación. Para preparar la casa, Bertie se había anticipado a Giuseppina. Durante estos días, ella se había desplazado a Florencia. Y ahí está el boudoir, para ponerte guapa. ¡Oh, Verdi! ¿Qué haces ahí plantado? Vamos, vete. Sí, señor. Desde luego el servicio aquí es un desastre, lo siento. No te preocupes, yo me ocuparé. ¿Pero es su mujer? No se sabe. ¿Se tutean? No lo sé, ella le llama Verdi. Voy abajo. ¿Necesitas algo más? Sí. ¿Qué? Vaya, ¿en Busseto se te olvidan las buenas costumbres? Voy abajo. Giuseppina ha estado unos días en Florencia para ver a uno de sus hijos, Camilino. Camilino tiene ya 10 u 11 años. ¿Por qué no vive con ella?, se preguntarán ustedes. Porque su situación es bastante difícil, ya que ella y Verdi no están casados. Debería admitir públicamente también que había tenido 2 hijos antes de conocer a Verdi. Es un comportamiento absurdo, pero estamos en 1850, en una sociedad que tiene sus principios. Hipócritas, si se quiere, pero de los cuales ni ella ni Verdi pueden huir. Y por si fuera poco, se trata de una pequeña ciudad de provincias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Libera nos fidelis Dominus, Dominus, presenti vita scuole, et intercedem beata gloriosa semper virgini Dei genitrici di Maria. Cum beatis apostolis tuis Pietro e Paolo, atque Andrea de Donibus Santos. Está en el banco de atrás, completamente sola. ¿Y quién quieres que se siente a su lado? Mira, es Varesi. ¿Qué va a hacer? Necesita valor. Desde luego. Su mujer, que en el cielo esté, se casó con él cuando todavía no era nadie. Mientras que esta, seguro que está con él solo por su dinero. Deja de ser una cantante. Y ni siquiera se sabe si están casados. Esto no lleva sombrero. Solo un chal. En casa he oído decir que viven juntos. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Ite missa est. Deus, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen. Thank you.
¿Quiere que la acompañe a casa, señora Streponi? No, gracias, señor Antonio. Volveré a casa sola. Es mejor. ¿Has oído? Ha dicho a casa. Ya se cree la dueña. Aquí viene. A mí no me parece legal. Mira, con qué arrogancia anda. Hay que ver. Sí, pero ya sabes, no es una buena mujer campaña. Puede conseguir lo que quiere de muchas pero formas. Pero no es cosa de ver. Sí, no solo con... No, a mí no, me lo ha dicho la camarera que se lo ha dicho. Pues todavía está de vuelta. Sí, pero viste mal. De misa. Y de misa mayor, para que la vean mejor. Ahí va la Streponi. Dicen que tiene un hijo de otro. He oído decir que tiene dos. ¿Cómo que tiene dos hijos? Ella nunca lo ha ocultado. Los periódicos decían que cantaba estando embarazada. ¿Embarazada? Oh, qué falta de respeto dejarse ver en público en semejante estado. Pues anda que él traerla precisamente aquí. Y nuestras hijas contemplando todo esto. Así es como nos lo agradece. Si el domingo que viene ella viene y yo no entro en la iglesia. Sí, qué escándalo. Desde luego es una vergüenza. Pero nadie tiene agallas para decírselo. Pues se le puede decir por carta. Sí, 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 es claro. Lo mejor. Sí. ¿Cómo hay que llamar? Lo mejor que podía haber hecho es quedarse en París. Escúchame, Verdi. Shh. Perdona. Escucha esto. Acabo de escribirlo. Cuando desee al plácido, chiaro di un cielo stellato. Nell'etere lo sguardo innamorato e questa mano stringermi dalla sua man sentia e questa mano stringermi dalla sua man sentia. Ah, 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 mi tradia, ah, mi tradia. ¿Qué te parece? ¿Cómo te encuentras en esta... absurda ciudad? En el paraíso. Soy muy feliz. ¿De verdad? De verdad. Mi tradia.
Luisa Miller está basada en el drama Amore e Cabala de Schiller, y Verdi la escribe para el Teatro San Carlo de Nápoles. En octubre de 1849 va con su nueva ópera a Nápoles para su puesta en escena. Además, la acústica es extraordinaria. Verdi ha invitado a Baresi a Nápoles, como también lo hizo en Florencia. ¿No opina usted lo mismo, señor? Excepcional, señor Antonio. ¿Será tal vez para ganarse su afecto? ¿Qué le parece? O para agradecerle la comprensión que demuestra con Giuseppina. Del viaje a Nápoles existe un diario breve e ingenuo escrito por Baresi. Salida de casa el 3 de octubre a las 7 de la mañana. Llegada a Nápoles el día 27 de octubre a las 5 de la tarde. Para ir de Busseto a Nápoles se requerían entonces 25 días. El día 28 he visitado el Teatro San Carlo, donde se representará Luisa Miller. Baresi comprende que Verdi, al invitarle y tenerle a su lado, intenta demostrarle que sus sentimientos no han cambiado. ¡Verdi! Toma. Buenos días, maestro. Oh. Hola, Giuseppina. Te esperábamos al mediodía. ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Por qué has salido tan temprano? He ido a misa. ¿A esta hora? A esta hora va menos gente. Y lo prefiero así. ¿Cómo ha ido el estreno? Bien. Baresi, en cuanto llegó de viaje, me preguntó si habías enviado las críticas desde Nápoles. ¿Has hablado con Baresi? Sí, hablé con él. ¿Y con nadie más? No, apenas salgo. Me encuentro muy bien aquí, en casa. En nuestra casa. Estoy organizando el servicio. Ya va bastante mejor. Mucho mejor. Bien. Afrontan la malicia de las gentes de Busseto, encerrándose cada vez más en este palacio algo inhóspito. Y Giuseppina intenta hacerlo más acogedor. En esta voluntaria reclusión, nuevas ansias de trabajo parecen haberse apoderado de Verdi. Tiene compromisos con Nápoles, con el Teatro La Fenice de Venecia y con Ricordi para presentar una ópera en Trieste. Además, estudia por su cuenta un libreto del Rey Lear de Shakespeare. Libreto al que jamás pondrá música. Rey Lear es la historia de un padre, y este personaje domina la imaginación de Verdi. El rey, sintiéndose viejo, cede el reino a sus hijos, y estos a cambio lo echan de palacio sin el menor remordimiento. El viejo rey, sin hogar, vaga solo y enloquecido en medio de una tempestad. Estalla viento soplando con ira, con furia. ¡Oh! Lluvia, viento, tempestad. Vosotros no sois mis hijos. No os acusaré de ingratitud. No os cedí un reino. Ni os llamé hijos. ¿Por qué la figura del padre está presente en Verdi tan a menudo? ¿Será tal vez por no haber podido ser de nuevo padre después de la muerte de sus dos hijos? ¿O por el recuerdo de su propio padre, violento y ambicioso, y con el que seguía manteniendo unas difíciles relaciones, quizá porque aún siendo distintos, se parecían? ¿O por su otro padre, su benefactor y amigo Baresi? Tal vez la mezcla de todos esos sentimientos formen en su mente de artista una gran figura dolorosa, violenta y protectora. El padre. Ese padre que siempre aparece desde Nabucco hasta Luisa Miller. Padre es el anciano Rey Lear, que enloquece por la ingratitud de sus hijos. Y padre es también Rigoletto, el infeliz bufón a quien le roban su hija. Tras el estudio del libreto del Rey Lear, nacerá Rigoletto. Soyez maudit tous deux, qui que tu sois valé à l'angle de Biper, qui ferissait ainsi de la douleur d'un père. Sois maudit. Sois maudit. Se trata del drama de Victor Hugo, Le Roi s'amuse. El rey se divierte. Soyez maudit tous deux. Quien quiera que seas, villano de lengua viperina, que ríes ante el dolor de un padre, maldito seas. Lee a partir de Sevillard Mamoudi. Si ya conoces bien el francés, ¿por qué no lo lees? No. Mientras tú lees, yo pienso. Anda, lee. Sevillard Mamoudi. Horace otro bufón. Horace otro difforme. Ese viejo me ha maldecido. Qué rabia ser un bufón, ser un jorobado, ser un infeliz. Deforme. Qué criatura. Qué personaje.
Un padre que ríe y llora, un pobre bufón. Sí, pero ¿y la censura? En París, después de la primera representación, la censura lo prohibió. De eso hace 20 años. Pero fue por inmoralidad. Inmoralidad. ¡Qué tontería! Inmoralidad. Un bufón. Triboletto. En el drama original, Rigoletto se llama Triboletto. Un pobre bufón jorobado que cada día y a toda costa debe hacer reír al rey. Un rey depravado, un rey libertino. El bufón es perverso. Pero es el ser deforme el que le obliga a ser así. Él incita al rey. Joven, arrogante, atractivo. Le empuja a seducir, sabiendo que es libertino, a la hija de un hidalgo, quien, demasiado viejo para oponerse al capricho del rey, maldice al bufón que le ha aconsejado. Sí, la maldición. Claro, ese sería el título adecuado. Pero Triboletto tiene una hija. Una hija bellísima. La tiene escondida en una casa apartada. Pérfido en el trato con los demás, es el padre más afectuoso con esa hija que le ha dejado, la única mujer que ha sentido algo por él. Así es como la maldición caerá sobre el bufón por medio de su hija. El rey rapta y seduce a su hija. Entonces el bufón solo tiene un propósito. Su única obsesión es matar al rey. Matarlo en una emboscada. Por error, será asesinada su hija. Termina la maldición. ¿Qué hay de inmoral en todo esto? Verdi se decide por escribir el libreto para La Fenice de Venecia. ¿Cómo es la canción que canta el rey? Léemela. Souvent, femme varie, bien folie qui s'y fie, infâme souvent, n'est qu'une plume au vent. La mujer cambia, es frágil. La mujer cambia, se mueve cual pluma al viento. Ha hecho venir a Piave a Busetto. Tu habitación. Tu cama. Y sobre la mesita de noche, Le Roi s'amuse, de Víctor Hugo. Así podré leerlo también por la noche. Mientras Piave trabaja bajo las firmes observaciones de Verdi, él también lo hace. Aunque trabajar para Verdi no significa escribir inmediatamente la ópera, sin reflexionar. Debe meditar y madurarla. Sobre todo, brevedad. Hasta encontrar lo que él llama tinta musical. Es decir, el color que debe tener la música, que es distinto e inconfundible en cada ópera de Verdi. Mientras tanto, él se ocupa de otras cosas, aunque solo en apariencia. Por ejemplo, de los campos y de las cosechas de Santa Ágata, la finca que compró hace 3 años y donde viven actualmente sus padres. Dame. Carlo Verdi lleva las cuentas y estas no satisfacen demasiado a su hijo. Toma, una docena, son de hoy. La música la lleva en su interior. Escribirla es, pues, cuestión de días. Verdi, ¿todavía estás levantado? Sí. Buenas noches. No te acuestes tarde. No te preocupes.
Los cortesanos, habiendo raptado a la hija del bufón, la han entregado al rey. ¿Desesperado? Triboletto acude a palacio buscándola por todas partes. Mientras canturrea fingiendo indiferencia. Canturrea fingiendo indiferencia. Han raptado a su hija. Él sospecha de los cortesanos, pero no está seguro. Canturrea. Eso no puede ser. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Escribiremos a Verdi nosotros, los directores del teatro. ¿Propuestas de modificaciones? ¿Pero por qué hay que cambiar? Porque lo dice la orden de censura número 731. Su excelencia el gobernador militar, caballero de Gorkowski, lamenta que el poeta Piave y el maestro Verdi no hayan sabido elegir otro argumento para demostrar sus talentos que el de una repugnante inmoralidad y obscena trivialidad, cual es la del argumento del libreto, la maldición. Pero ¿cuáles son los cambios? No puede tratarse de un rey. No se admite que un súbdito, aunque jorobado, piense en atentar contra la vida del rey. ¿Ni aunque ese rey deshonre a su hija? Querido Piave, un rey no deshonra a una mujer concediéndole sus favores. La honra. Oh, vaya honor. Así que nada de rey. Si quieren un señor rico, pero que no sea un libertino. Como mínimo mujeriego. O si no, ¿por qué rapta a la hija de Triboletto? Exacto, Triboletto. La palabra Triboletto quiere decir que tiene la corona. ¿De quién? ¿Del rey? Eso no puede ser. Además, ¿por qué feo, jorobado, deforme? ¿Por qué ofender con estas disminuciones físicas la vista de los espectadores? Estas consideraciones de la censura hoy nos parecen excesivas. Ni rey, ni Triboletto, ni jorobado. Ni saco. El saco. ¿Por qué la chica herida moribunda tiene que ir metida dentro de un saco como si se tratara de un criminal? Es algo muy desagradable. Verdi. Maestro. Bienvenidos. Lo conseguiremos, seguro que lo conseguiremos. El director imperial, señor Martello, nos ha dicho vayan a ver a Verdi. Veremos. Por favor.
Lo siento, no podrás quedarte aquí. Mi madre ha venido a pasar las Navidades y ocupa tu habitación. No tiene importancia, cerca de aquí hay una posada. Efectivamente, su madre, Luisa Utini, vive con ellos. Así que no admiten un feo y jorobado triboleto. Un jorobado que canta, ¿por qué no? A mí es precisamente eso lo que me atrae. Representar a alguien que por fuera es deforme y ridículo y por dentro apasionado y lleno de amor. He elegido precisamente este personaje porque reúne esas cualidades. Si lo rechazan, no sé qué otra música componer. Ya está hecha. Si mis notas son horribles o hermosas, no lo son por casualidad. Ya que siempre intento darles un carácter. Acaba de constituirse un tratado debido a las modificaciones de la maldición, que a partir de ahora se llamará Rigoletto. ¿Rigoletto? ¿Rigoletto? Ya no será Triboletto, sino... Rigoletto. ¿Rigoletto? Rigoletto. Rigoler. Del verbo rigolé. Reír. Sí, Rigoletto. Rigoletto. Oh. Rigoletto. En cuanto al rey, se convertirá en duque. Duque de Mantua. Libertino, mujeriego. Mujeriego. Descuidado e irresponsable. Yana, Agnese, per me pare sono. ¿Qué más da que sea Diana o Agnese? Cuesta o cuella. Así, casi por milagro, y a causa de las extorsiones de la censura, la ópera halla su perfecta ambientación a la italiana. París se convierte en Mantova, el castillo de los Gonzaga, el Palacio T. La costanza tirana del cuore detestiamo, quel morbo crudele. Sol ti vuole, si servi fedele, non va amor, no, no, se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti la Spagna è derido. ¿Cuánto se asemeja esta arquitectura abierta y alegre con la música luminosa que describe el carácter del duque? La luz frente a la oscuridad que es Rigoletto. La felicidad que de por sí es egoísta y cruel. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, il pianto e riso è menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento. La casa de Gilda en Mantova no está situada en un lúgubre callejón de París, sino en una de esas calles solitarias de pueblo amurallado donde una muchacha italiana, encerrada por su amor celoso, canta desde el otro lado del muro.
El Sena se convierte en el Mincio, o mejor, el Po de Verdi, y más que lúgubre, triste, melancólico. A lo largo de cuyas orillas, la tempestad no es el romántico aquelarre de una noche de brujas, sino un temporal que llega desde la llanura. Representado con gran sencillez, mejor dicho, con escasez de medios, es un verdadero alarde de arte e ingenio. Solo unos cuantos acordes y un coro a boca cerrada, escondido tras el escenario. ¿Qué significa este coro? ¿El viento? ¿Lamentos de almas? No se sabe. Verdi desea crear la atmósfera de la tempestad, no imitar su estruendo. El saco. Sí, entre las modificaciones hay una muy importante. El saco, no hay que olvidarlo. Está bien, el saco. Su madre no está aquí solo para pasar las Navidades. Hay una razón más importante: suavizar las relaciones entre Verdi y su padre, las cuales están muy tensas. ¿Las causas? Siempre las mismas. El carácter del padre, el concepto provinciano, patriarcal, que este tiene de la familia y del cabeza de familia. ¿Llegar a casarse? ¿Con quién? ¿Con esa? ¿Con la Streponi? ¡Vamos, hombre! Si se casaran y no tuvieran hijos, ¿a quién iría a parar todo esto? Sería para el hijo de ella. Si solo tiene uno, porque hay quien dice que son dos. Eso son suposiciones. Yo me encargo de administrar esto y lo defiendo bien. No soy ningún estúpido. Vamos, hombre. Estos comentarios llegan a Verdi y este actúa rápidamente. Ilustre notario Balestra, he sabido de fuentes dignas de confianza que mi padre va divulgando que es el administrador de mis bienes. ¿Divulgando? ¿Qué quiere decir? Sí, diciendo, comentando. Ah. ¿Continúo? Sí, continúa. Deseo que mi padre deje la casa y los negocios. Todo el mundo debe saber que Carlo Verdi es una persona y Giuseppe Verdi otra. ¡Luisa! ¡Luisa! Hay una carta preciosa de parte del notario de Busseto. Ven a escuchar lo que nos manda decir tu hijo. Señor Verdi. ¿Eh? Hay algo más. ¿Qué es? Un tal Piga de los Roncole me envía una deuda de 22 francos contraída por mi padre. Páguela. Pero deseo que mi padre se decida a aceptar cuanto le he ofrecido, porque si a mi vuelta de Venecia... Espera, espera. Ven aquí. Verdi se ha desplazado a Venecia para asistir al estreno de Rigoletto. Lee, que oiga lo que nos escribe su hijo. Tal Piga de los Roncole. No, ahí no, más adelante. Si a mi vuelta de Venecia... Si a mi vuelta de Venecia las cosas no se han arreglado, tomaré una decisión mucho más ventajosa para él. ¿Has oído? Desearía que mi padre se convenciera de que mi decisión de que deje la casa y los negocios es irrevocable. ¿Has oído? Luisa... ¡Luisa! ¿Has oído eso? Verdi desea que dejen Santa Ágata para poder administrar a su manera la gran finca. Ilustre notario Balestra, me disgusta este malentendido. A mi madre le dejé los derechos sobre el gallinero cuando estábamos unidos. Vamos, Luigi. Un momento. Espera, Luigi. Pero es natural que esos derechos me sean devueltos ahora. No por avaricia, sino por principios, porque no quiero... Podéis iros. No quiero dejar a los míos derecho alguno, ni pequeño ni grande. ¡El gallinero, desgraciado! ¡Hasta el gallinero! ¡Gilda! ¡Mio Gilda! ¡E morta! ¡Oh! ¡Y la maledizione! Rigoletto se representa por primera vez en Venecia el 11 de marzo de 1851. Muy bien, obtiene un éxito apoteósico y unánime.
Querido Molín, le veo pensativo. Apuesto a que estás pensando en el artículo que vas a escribir para tu periódico. En esta ocasión, el éxito se debe a la música. La obra no tiene el menor acento patriótico. La música refleja el drama de una forma perfecta, sin seguir las normas usuales, y es tan original que ha desconcertado a los críticos. Me has preguntado qué pienso escribir sobre este Rigoletto. Así es. ¿Qué vas a decir? No lo sé. No lo sabe. No lo sé. Muchas novedades, pero... pero el canto, el maravilloso canto lírico, el canto italiano, no lo veo por ninguna parte. No lo ha oído. La donna immobile y vendetta, tremenda vendetta. ¿Y la orquesta? La orquesta no tiene que ver con el canto. Hablo del glorioso canto italiano, el cual forma parte de nuestra gran tradición. ¿A qué se refiere? Permítame que se lo explique con más sentido. Bien, así podré entenderle. ¿Qué es la música? Digamos que es un sentimiento de nuestra alma, puesto que cantamos cuando estamos contentos o cuando estamos aburridos, y no puede ser otra cosa. Y la ópera, hablo del buen melodrama antiguo, siempre ha estado formada por arias, romances, pechichiusi, cabalete o como prefieran ustedes llamarlo, donde cada aria expresa un sentimiento, solamente un sentimiento. Por ejemplo, el tenor está enamorado de la prima donna. En las óperas siempre es así. Está enamorado de ella y ella le corresponde. De modo que canta, expresa su felicidad. ¡Aria! Ya. Ahora supongamos que el tenor descubre que la prima donna es su hermana raptada siendo niña. Horror, desesperación. Me lo imagino, pobre. Aria desesperada. ¿Cómo lo ha descubierto? Es tan solo la trama. Un relato que solo sirve para aclarar que la segunda aria está relacionada con la primera. No es exactamente música, es información para aclararnos algo. Cuanto más breve sea, tanto mejor. Unos cuantos compases recitativos y basta. Verdi, en cambio, pone música también en ese punto. No es así. Pone música en el pasaje de un estado de ánimo a otro. ¿Cómo la felicidad se convierte en desesperación? Eso es imposible. No es ópera, es teatro en prosa, es diálogo. Desnaturaliza la música. Sin embargo, he de decirle que lo que me ha conmovido en varias ocasiones ha sido precisamente lo que usted llama diálogo. Sí. Lo que él quiere es que canten en lugar de recitar. De esta forma, lo alarga. Alarga el espacio entre las arias. Y así, adelante la orquesta. Por eso, precisamente, es moderno. ¿Moderno? Pues prefiero lo antiguo. Oh, nos van a dejar encerrados en el teatro. ¿Nos vamos? Claro. Vamos, querida. Verdi crea con Rigoletto algo nuevo, lo que se define como ópera revolucionaria, aunque ya inició este estilo con Macbeth. Lo mismo hará Wagner, aunque por distinto camino. Crean el drama musical. Sujétala bien. Minuta de compromiso entre Giuseppe y Carlo Verdi en Busseto, 8 de febrero de 1851. ¡Vaya! ¡Qué señora tan elegante! El abajo firmante Giuseppe Verdi. Y muy guapa. Con el fin de asegurar las necesidades de sus padres, de los cuales pretende mantenerse separado de convivencia e intereses, se obliga a lo siguiente. Primero. Listo. A pagar en efectivo una pensión anual de 9.800 liras trimestralmente y por anticipado. Proporcionarles un buen caballo. Luigi. Hermoso animal, Luisa, vamos. Vamos a dar un largo paseo. Anda, vamos a estrenar este flamante carruaje. Si sus padres dejan libre a primeros de marzo la granja de Santa Ágata, él les obsequiará además con 8 o 10 napoleones de oro. Arre. Antes de tomar esta decisión, las relaciones con su padre se habían agravado. Ilustre notario,
Es muy desagradable que usted tenga que tratar un asunto tan penoso y vergonzoso, pero es totalmente inevitable. Dígale claramente a mi padre que no soporto más su comportamiento y que su agresividad solo puede inducirme a venderlo todo, a cualquier precio, y abandonar estas tierras. Verdi ha previsto para ellos una confortable casa en Vidalenzo, pueblo que dista de la casa de Santa Ágata no más de 2 kilómetros. ¡Necesito más mortero! Ya voy, aún no he terminado. ¡Trae más ladrillos! Sí, bien, bien. Primero ponga una empalizada y luego ya veremos. Muy bien, señor. Verdi se instala en Santa Ágata y llena de vegetación el lugar. Ya está listo. Bien, adelante. ¡Arriba! Cuidado, cuidado que no se parta. ¿Por qué tanta prisa en alejar a sus padres de Santa Ágata? Vamos. Seguro que no fue por crueldad, sino por necesidad. Verdi necesitaba liberarse y, sobre todo, liberar a Giuseppina. ¿Cómo van los trabajos? Bien, bien. Ella no podía seguir viviendo prisionera en aquel palacete de la ciudad, expuesta a los chismorreos de las gentes de Busseto. Curiosidad, maldad, así lo reflejan las cartas anónimas llenas de injurias. ¡Vamos, rápido! ¡Llevadlo allí! Vamos, señor maestro, vamos. No podíamos cruzar la zanja con el carro. ¡Date prisa! ¡Vamos! ¿Dónde va este? A ese de la derecha. ¡Con cuidado! Verdi trabaja en Il Trovatore. Si en las óperas no hubiese ni duetos ni tercetos y fuese, por así decirlo, una sola pieza, lo verían más racional y justo. Así escribe a Camarano, el cual está escribiendo el libreto de Il Trovatore. Querido Camarano, continúe con el libreto de Il Trovatore, como hasta ahora, y me consideraré inmensamente dichoso. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué ocurre? La señora Luisa ha muerto. Oh, Dios mío. Pasa. Señora, sí. Baja la voz. Giuseppina. No digas ¿qué nada. Pasa? ¿No es Antonio el de Vidalenzo? Sí, es Antonio. Ha venido desde Vidalenzo. Le han enviado para decirnos que es mejor que vayas, porque tu madre... Ya que está aquí Antonio, podrías... ¡Señor maestro, está muerta! ¡Cállate! Era tan buena. El personaje de Azucena, de Il Trovatore, es la única madre que encontramos entre las obras de Verdi. No pretendemos decir que Azucena sea el reflejo de su madre, en absoluto, pero por medio de este personaje que se eleva por encima de los demás como un monumento, Verdi expresa algo que para el hombre solo proviene de la madre: el ambiguo sentido del nacimiento y de la muerte, de la vida ya latente en la oscuridad del seno materno. Casi todo Il Trovatore se desarrolla en la oscuridad de la noche. Azucena es madre en el sentido más amplio de la palabra, como lo es la naturaleza. Mata a su hijo y cría a otro, Manrico, como la naturaleza, que nutre y mata. A veces una madre tierna, desconsolada. A veces embrujada y misteriosa como una sibila. Como un sueño.
Es gitana porque naturaleza y magia son inseparables. Por eso es gitana. No por mero hecho decorativo, sino por pertenecer a un pueblo primitivo, irracional, al margen de la historia. Se dice que el libreto es un embrollo donde no se entiende nada. Y así es si se busca en él una lógica rigurosa. Sin embargo, está clarísimo si se considera que forma parte de la naturaleza. Es una música que se palpa como ninguna otra música de Verdi. Solo será una madre cansada, enferma. El hijo no puede darle ya más que afecto y calor. Ahora puede manifestarle sin ningún rencor esa ternura. Cosa que antes el carácter arisco de él y el duro carácter de ella no se lo habían permitido. Por lo que él lamenta ahora no haber podido demostrárselo. Como siempre, ya es demasiado tarde.
El 19 de enero de 1853, el Tíber se desborda e inunda media Roma. A pesar de ello, no queda un asiento libre en el Teatro Apolo. Y Verdi. Verdi escribe a Clara Maffei. Dicen que esta ópera es demasiado triste y que hay demasiadas muertes. ¿Pero acaso el fin de esta vida no es la muerte? El fin de esta vida no es la muerte. Contigo. No, no. Sí, y te casas con ella, como debe ser, es justo. Si viera este retrato, dile que perteneció a una amiga que ruega por ella y por ti. No, tú vivirás, debes vivir. Te aseguro que no es difícil morir. Cógeme la mano. La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, tras una larga lucha con la censura, había sido estrenada en París en invierno de 1852. Es la historia de una cortesana que vive rodeada de gran lujo, mantenida por ricos protectores. Enamorándose de un joven de buena familia que la ama, abandona su lucrativa profesión y su cómoda vida para vivir con él humilde y enamorada. Pero la obstinada y respetable sociedad de 1800 no acepta este arrepentimiento. El padre del joven no puede admitir que su hijo conviva con una mujer que hasta ahora ha sido mantenida. Es un escándalo. El padre convence y obliga a Margarita Gautier que se aleje de su hijo. Ella, tísica y desesperada, muere. Muere en los brazos del joven. Armando. Que ha vuelto con ella demasiado tarde. Me encuentro mejor. De veras. ¡Puedo respirar! ¡Puedo! ¡Dios mío! ¡Margarita! 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 ¡Señor! ¡No! ¡Dios mío! Ha sido muy interesante. Me ha gustado. A mí también. Será un gran acontecimiento. Me ha conmovido. Hace mucho tiempo que no veíamos una comedia tan hermosa como esta. Jamás se había visto en escena a una cortesana, una perdida, una claro pecadora. Digamos más bien una prostituta. Una pecadora que no acepta la obstinada y rica burguesía de la época. En este invierno de 1853, Verdi y Giuseppina asisten a una representación de la Dama de las Camelias que se da en el Teatro de Vaudeville.
Pensando en las vicisitudes de aquella pobre mujer que intenta borrar su pasado con un gran amor, Giuseppina ve reflejada en esta obra parte de su vida. La relación culpable, los dos hijos, el tempestuoso pasado anterior a su gran amor con Verdi. Que expresa cruelmente la obra. Que el hombre enamorado puede perdonar. La sociedad, no. Cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga la criatura que ha caído, no se levantará jamás. Dios tal vez la perdone, pero el ser humano es inflexible. Querer, amar, no es suficiente. Aunque Armando haya olvidado su pasado, Margarita, y yo, su padre, haya hecho lo mismo, no obrará del mismo modo la sociedad, que no verá en usted sino su pasado, y despiadadamente le cerrará sus puertas. ¿Todavía está levantada? Les esperaba, por si los señores al volver necesitaban algo. Gracias, váyase a dormir. Nosotros también vamos a acostarnos. Buenas noches. Anda, vamos. No me ha gustado la comedia. Sin embargo, es buena. Buenas noches. La filia del amor, schiavo son de vezzi tuoi, con un detto sole tu puoi, le mie pene del mio cuore il frequente palpitare.